Hi guys, welcome back to my channel. So this vlog is gonna be of us going to Colorado for the holiday, and I'm here with my brother Juan, that he's gonna come along. You're excited? Oh, I'm very excited. Right now Juan's gonna show us his outfit. So where'd you get? Oh, you're gonna start with the shoes. Let's see the shoes. Force. Are they clean? Oh, you got, oh, they're all right. Review. Oh, we got the, oh, okay, Express. Nice. Feel free. No, the drip. Oh, and the hat. Oh. All right, we're ready for these drip. We got the black leggings. We got the black leggings, the black shirt, and the coat. All black. Let me see your rings, though. Oh. Gotta show them to the. We got the Pandora. I got my nose on. What do you guys think? All diamonds. Diamonds on my hair. Ugh. That's how you know you're Mexican. Nos vemos en 3 horas. Primera vez en un viaje sin mi hermana y a mí. Nos falta 25 minutos para llegar. Llegamos ya a Colorado Springs. ¿Con la primis? Con la primis. Preséntate. Hola. ¿Cómo te llamas? ¿Es una entrevista? Sí, ¿cómo te llamas? Norma. Norma. Mira, la dieta al 100 aquí. Aquí la dieta con Valentina y luego el limón ya lo tiró Juan. Aquí hay de todo, aquí hay de todo. Esto me casta, ¿no? Escúrrelo bien porque están caros. So, ahí sí llegamos con más libritas, pues gracias a Norma. Este lo hizo Judith, pero a ver. So, venimos a Hanes, primera vez. Qué rico. Todos agarramos lo mismo. Sí. So, viene con pollo, pan y fries. Y una ensaladita. Sí, coleslaw y no sé qué es esto. Y so, I'm excited. Yo agarré. Mira, he visto que en TikTok abren esto así y luego le meten esto, esto como todo. Algo. Ok. ¿Lo vamos? Así se ve. Es el salsa. Ya. Ya, ya le eché. Ok. Ok. ¿Cómo se ve? Está rico. Bueno, pues esto es lo poco que hemos comprado. Todavía tenemos 2 moles que ir. A ver cómo nos va, pero ya bien listas. O sea, compramos chips. Aquí. Las favoritas de Judith. Sí, bienvenidos a nuestro suite. A ver, ¿qué sale, tal? Sale toda la cosa. Entramos, hay un espejo. Acá tenemos un baño. Está nice. Aquí estoy yo. Aquí es una sala. Bien chill. Acá tenemos las camas. La luz. Wow. So, aquí nos vamos a dormir yo y Lisbeth. Me pido aquel lado porque quiero cargar mi teléfono. A ver, ¿qué ordenaste, amiga? Un elote en vaso. Se nos antojó. Se nos antojó. A ver, déjate, la agarro. ¿Cómo se llama el lugar? Qué rico. En el mall. A ver, pruébalo. Oh. Muy buena presentación, pero el sabor, qué rico, nada. No les queda el nombre. Qué rico. No, qué rico. Fry Charlie's. First time. It looks delicious. It's
It's like a sub place. Los dulces ka. ¿Qué tal? ¿Has probado, Elida? Los dulces ka. Los vi la otra semana que vine. Más tacuaches no pueden ser. Ay, no. Estamos en Denver. Y Leti le está haciendo el maquillaje a Elida. Aquí está todo. Está quedando muy bonita. Lisbeth. A ver, Lisbeth. Oh, you look cute. A ver. Y a mí ya me hizo un maquillaje Leti. Me encantó. ¿Sigan a Leti en Instagram? Sí. ¿La verdad es tu página, Leti? Sí, si viven en Denver, sigan a... ¿Qué es? Leti y en bajo. Aquí se los pongo abajo. Ya nos arrepentimos. Está muy, muy, muy frío. Esto sí que son bailes. Limonada de agua mineral. ¿Cómo está? Está súper. ¿Tú? Una horchata. A ver, ¿está? Una michelada. Ya. Voy a probar a ver qué tal. Termina el ¿Ya me habló la cabeza? ¿Esa la venden en el horno? No. Sí. Oh, sí. Yo agarré aguachiles verdes. Leti también. Fajitas de pollo. A la diabla. De camarones. ¿Cómo sigue la cabeza? Un poquito mejor. Yo agarré aguachiles. Aguachiles verdes.
muy ricos. ¿Pruébalos? No, todavía ni los pruebo, pero la otra vez que vine, muy ricos, pero ahora me trajeron a otra locación, a ver. ¿Ubicación, no? Locación. Como que tu camarón se sentía raw. I mean, I know it's raw, but... Honestly, that's a 7. No, no es cierto. ¿Y a ti? A mí me gusta. ¿Uno al 10? Yo creo que un 10. No, un 9. Yo un 7. ¿Tú tu comida? 7. How about your coconut? A 3? Sorry, no. Okay. Like a 7. Okay. Hay que hablar del baile de ayer. En una palabra, describe el baile de ayer. Increíble. Mi palabra es estupendo. Igualmente estamos en otro canal. Estar conmigo, de veras no tienes que decirlo. Pues te quiero, suena frío. Like a 7. Maybe I didn't get the right drink. I don't know. A ver, tú, Elia, try. O digo que era muy popular. That was like the kicker or something. I want to try it. Digo que era muy popular. Oh no. This shit is like straight coffee. Actually good. It tastes like horchata. Mm-hmm. It tastes like straight up horchata. I like it. I like more than what I got. ¿Cómo se llamaba ese? Ice chai latte. That one's actually good. I like it. It's, ¿Toma más? No se me hace que está sweet. No. Nada. Horchata, pero con mucho azúcar. It's actually good. Here, this one's private. Try mine. El mío sí está sweet. It's good. It's not too bad. It's como slushy. Mm-hmm. It's just like Red Bull. But it is Red Bull. Me gustó más los de ustedes que el mío. I should have got that. Oops. Oh well. I have the best cousin ever. She's scratching my back. Whoa. Me quiere más a mí, Leti, supéralo. Wow, thank you. You're the best. You're the best. Aww. You're so beautiful. How am I compared to you?
No, you're more beautiful. No. We're both beautiful. Okay. So we have a little story time. Our flight was supposed to be at 2, and we got in the airport at around like 11. Earlier. I don't remember, but because you know our Mexican parents, we gotta be here 10 hours before our flight and stuff. So we got here. What time it is right now? It is currently 7:56, and it's a 2-hour difference. So over there, it's 10. It's 7, 8, 8. 9, 10. Yeah. It got delayed, and we're gonna get home like at 1 in the morning. So that sucks. I wanna go home. I'm tired. We've been in the airport the whole day, and I'm tired. Not tired, I'm exhausted. Yeah, I just wanna like this video if you enjoyed it. If you are still here watching us, you are a real one. If you watch the whole video, subscribe and comment. Yeah, comment. If you comment, it's gonna motivate us to make more videos. So yeah, thank you guys. Bye.